puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir. Pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor, y como el sol desforma la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. Todo en mí te
háblame otra vez. Hola, la alabanza, la música nos hace realmente vivir una vida mejor. Bueno, pues entonces vamos hoy para, después de esta alabanza, aprender a vivir mejor. ¿Le parece? Acompáñame, por favor, al libro del apóstol Pedro, la segunda carta escrita por el apóstol Pedro, capítulo 1, verso número 3. Su divino poder, dice así, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Padre, gracias por tu palabra. Hoy entendemos que tienes un propósito real con nuestra vida y que tú lo que quieres para nosotros y con nosotros es que tengamos una vida mejor, una mejor vida de como estábamos antes. Oramos pues, Señor, hoy en el nombre de Jesús y te pedimos que con la guía de tu Santo Espíritu aprendamos a vivir mejor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquellos que somos hijos del Señor decimos amén. Y aquel pueblo del Señor dice con alegría, amén y amén. Muy bien, vive mejor. Vamos a sentarnos entonces hoy en vivir. Dice el Señor que nos ha dado, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Bueno, pues entonces, ¿cómo será eso de vivir mejor, de alcanzar una mejor vida? ¿Será que entonces antes no teníamos una buena vida? ¿O algunos que tienen mucha riqueza, mucha opulencia, o que tienen satisfechas todas sus necesidades, dicen yo vivo una muy buena vida? Bueno, en esencia, vivir mejor debe ser vivir de como estábamos antes, de como se está en la actualidad, para aquellos que no conocen del Señor, de vivir libre de agobios y de pesadas cargas. El tema es, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lograrlo? Si los afanes del mundo nos acosan, si la presión del mundo viene continuamente sobre nosotros y no nos hace fácil vivir la vida que queremos vivir, si las personas que están a nuestro alrededor, incluso a veces muy cercanas a nosotros, no nos hacen fácil vivir la vida, sino que nos la hacen más difícil. Y sumado a todo esto, se hace presente el asedio de los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, los amigos espirituales, es decir, los demonios que vienen contra nosotros, que vienen contra la iglesia. Ahora recuerda, nosotros somos la iglesia del Señor y Él nos ha dado poder sobre el reino de las tinieblas, pero lo importante no es eso, sino es que nuestros nombres están escritos arriba en el cielo, donde decía el Señor Jesús. Pues entonces, mi querido, en realidad es sencillo vivir mejor, porque los asuntos que oprimen al ser humano, que oprimen a los hijos de Dios y que generan tanta inconformidad, son aquellos que están relacionados con el ámbito de la espiritualidad, con, es decir, con la parte espiritual y con la parte anímica nuestra, aquello que viene a afectar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Los que no conocen al Señor, sencillamente pues están muertos espiritualmente. Pueden estar físicamente vivos, pero su alma está totalmente llena de agobios y de pesadas cargas. Sus sentimientos, sus pensamientos, su voluntad está centrada en esos acosos, en esas situaciones difíciles que pasan. Entonces la solución, pues volvemos a encontrarle la palabra del Señor, porque Él dejó esto como el manual, como la manera por un medio de la cual Él nos hace saber para nosotros poder vivir entonces. Luego queda entonces en nuestra responsabilidad, queda en nuestro lado, en el lado de la cancha, para hacerlo a la manera de Dios. Esto nos lleva entonces a la acción, mi querido, a buscar dentro de nosotros mismos y liberarnos de aquellas cargas y asumir la responsabilidad para que el Señor, la obra que hizo en la cruz del Calvario, nos lleva a restauración, para que seamos restaurados. Entonces, ¿qué debemos buscar? ¿Cómo hacerlo? ¿Cierto? Primer capítulo, dos capítulos, uno más denso en donde está toda la razón y el movimiento, y el primero, uno que nos da el sentido. ¿Ok? Primer capítulo, ¿es posible vivir mejor? Desde luego que sí es posible vivir mejor. Y ese propósito es el que el Señor tiene para contigo y conmigo. Recuerda que el pueblo de Israel estaba en Egipto y estaba en cautividad. Recuerda que allí comía lo que le daban, trabajaba con arduas faenas y largos periodos.
No había descanso, no había tregua, había fuera de eso además castigo, incluso cuando no había una respuesta, eran, además del castigo, llevados incluso al borde de la muerte. Cuando el Señor los saca y los lleva a libertad, el pueblo vive realmente totalmente desobligado a esas pesadas cargas y adquiere unas responsabilidades que, aun cuando son difíciles o son cargas que se llevan, no son las mismas del pecado ni son las mismas de la esclavitud. A ver, como cuando usted y yo trabajamos, ¿cierto? Y recibimos un ingreso parte de nuestro trabajo y entonces vamos a disfrutar de ese trabajo a través de lo que nos pagaron. Tienes una carga en el trabajo, cumpliste con ella, pero recibes una compensación y ahora vas a disfrutar de esto. Eso es lo que quizás quisieras gastar más de lo que tienes. Eso es otra carga. ¿Okay? Muy bien. Entonces usted y yo podemos tenerlo todo. Podremos incluso tener mucho más de lo que pudiéramos llegar a tener y necesariamente para vivir podríamos tener en demasía. Pero realmente no vivir mejor, o por lo menos creer y estar confiado de que con todo lo que se tiene estamos viviendo mejor. Pero déjame decirte que hay muchas personas que tienen muchas y tantas cosas que en realidad no viven mejor. La estimación para vivir mejor según el mundo se tasa en lo material, en las posesiones, en los bienes, en los recursos, antes que en el bienestar anímico y en lo espiritual. Para ellos eso no importa. Todo lo dominan a través de los recursos financieros, o a través de las propiedades, o a través de las instrucciones, o a través de un deleite y un placer de la carne que no se sacia. Pero parece que su mente divaga en los sentimientos, emociones, y no realmente reposa en los principios. Tampoco reposa en lo espiritual, porque considera que son aquellos que se autoabastecen y se autoproveen en sus propias fuerzas, habilidades, conocimientos, contactos. Sin embargo, eso no proporciona bienestar. Sin embargo, eso hace que el espíritu en su interior sea totalmente abatido y no hay una satisfacción, no hay un gozo, no hay un contentamiento. En definitiva, usted y yo solamente podremos vivir mejor, sin importar las circunstancias, al ser restaurados a nuestra condición esencial de bienestar y de satisfacción de toda necesidad tal y como Dios lo dispuso, para lo cual es imprescindible que usted y yo lo conozcamos y que usted y yo podamos reconocernos a nosotros mismos. La segunda carta a Corintios capítulo 13 verso 11 dice lo siguiente, segunda carta a los Corintios capítulo 13 verso número 11: en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Fíjate que hay una exhortación. La exhortación es un llamado, una invitación, una convocatoria para ir tras algo. ¿Y sabes qué? Es ir tras la búsqueda de nuestra restauración. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración. Al hablar de restauración, imaginamos algo que estaba en buen estado y que por el paso del tiempo, que por las situaciones o circunstancias del momento o por diferentes motivos se desgasta o se llega a dañar y necesita ser recuperado a su estado original. Miremos un ejemplo. Un equipo de científicos estaba mirando un documental sobre la recuperación de los océanos en el mundo entero, porque cuando se dio la pandemia, todo el mundo fue confinado y durante mucho tiempo no hubo pesca excesiva en los mares. Entonces hubo una nueva repoblación de la fauna marina. Entonces estos científicos vienen estudiando desde hace tiempo y esto les permitió tener mayor razón y tener mayores elementos a su favor para decir, se necesitan realizar unas reservas en el mar, reservas marinas, es decir, así como tenemos reservas forestales en nuestros países, zonas de reserva forestal, ¿cierto? También de hacerse lo mismo en el mar. Y se busca restablecer el ecosistema marino a su estado prístino. ¿Qué es eso de prístino?
Cuando vi el documental, se llama Pristine Seas. Pristine Seas, es decir, es volver al origen, a la esencia primaria, volver a ese inicio de cómo se dan las cosas y cómo están las cosas en ese lugar, en ese ambiente. Hay algunas reservas ya marinas dadas por los propios gobiernos y por algunas comunidades en particular, sobre todo en las islas Fiji y en las islas del oriente de Australia, en donde ellos han determinado que en las áreas de pesca determinadas, perdón, que hay unas áreas de pesca determinadas, pero también unas áreas que están dadas a la reserva, y allí prolifera, la fauna marina. Se ve de todo tipo de animales que en algunos lugares del mundo ya no se observa. ¿Por qué? Porque ese sitio ha sido vuelto a su origen, a su estado pristino. Y lo que Dios quiere de ti y de mí es que usted y yo volvamos a nuestro estado pristino. ¿Cuál es nuestro estado pristino? Bueno, en donde nosotros asimilamos las divinas neuronas porque fuimos creados a imagen de nuestro Señor. Y esto, este pasaje, este versículo nos está invitando a la acción a través de buscar. Y Dios quiere que nosotros en este año de la visión en acción, entonces nos decidamos a actuar. La restauración, mi querido, entonces es ese proceso mediante el cual algo que está dañado se recupera a sus condiciones óptimas, a su estado pristino, para que simplemente luzca como debe ser y pueda ser utilizado o empleado para aquello que realmente fue creado o para aquello que fue destinado. Miremos otro ejemplo, una obra de arte que está dañada, que sufre un deterioro, es llevada ante un experto en arte para su recuperación, no para que la dejen peor. Debe quedar perfecta o por lo menos cercana otra vez a su estado pristino, a su estado original. Jamás se lleva un mecánico, pues porque de hecho el mecánico no conoce o no sabe de arte. Entonces, a través de nuestra vida hemos sufrido daños y hemos sufrido y hemos pasado por lesiones en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra emoción, en nuestros sentimientos y emociones. Nuestra voluntad, quizás hemos actuado de una manera apresurada o de una manera, por así decirlo, muy rápida y muy en calor, en el calor del momento, y hemos equivocado muchas situaciones puntuales, y eso nos ha llevado a tener un deterioro, un daño en lo que somos como seres humanos. Por lo tanto, usted y yo hemos podido experimentar en nuestra totalidad de nuestra vida una muy poca vida abundante prometida, sino más bien una vida que ha tenido algunos ciertos desequilibrios e infortunios. Por lo que Dios entonces, siendo más exigente en cuanto a calidad que nosotros mismos, porque la gente dice, no, pero así estoy bien, no se preocupe, déjeme así, yo no. Yo vivo la vida de esta manera, déjeme así. No, el Señor dice, yo quiero darte lo mejor. Yo quiero entregarte para que tú vivas una vida plena, para que tú vivas mejor. Entonces, ¿él qué hace? Él busca en nosotros, hasta sin descansar, sin desmayar, busca en nosotros que volvamos a hacer lo que Él propuso para ti y para mí. Como somos su creación, entonces sabe cómo debemos lucir y nos observa y nos dice, realmente no estás de la manera correcta, no funcionas de la manera correcta, no estás moviéndote, no estás disfrutando, no estás gozando de la manera correcta. Ahora, Él no espera que nosotros entonces, en un momento determinado, nos saquemos las cosas, sino más bien que nos dispongamos y que mantengamos esa decisión de disponernos para que Él obre de una manera particular en nuestra vida, para vivir como Él lo manda. Y lo hará si usted y yo, escúchame bien aquí, iglesia, lo hará si usted y yo se lo permitimos y si ponemos sobre todo nuestro mejor empeño. Es decir, si el Señor nos dice, por ejemplo, debes perdonar, entonces disponernos a perdonar e ir con la acción del perdón a soportarla con acciones y con decisiones. Porque no es un sentimiento, es una instrucción del Señor y es una decisión que se toma. ¿Ok? La restauración de todas nuestras áreas reposa en cada uno de nosotros, no en otros, no en que otros la hagan. Hey, restáurate tú por mí. Y entonces, al tú estar restaurado por mí, entonces yo voy a estar bien. No se puede. Debemos reconocer que el único que puede restaurarnos completamente es Dios, pero lo hace y lo hará en nosotros si usted y yo, vuelvo y lo repito, nos disponemos y tomamos esa decisión y nos mantenemos en esa decisión dispuestos a cambiar lo que Dios diga que debemos cambiar. Amén, iglesia.
Por algo entonces podemos reconocer su promesa que está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice que abunden ustedes la gracia y la paz. Que abunden ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Qué es lo que espera el Señor de ti y de mí? Pues que en ti y en mí abunde la gracia. No lo merecíamos, pero lo recibimos. ¿Ok? La paz. No solamente la gracia, sino también la paz. Pero ¿cómo se logra ello? Por medio del conocimiento que tenemos en Dios y de su Hijo Jesucristo. La restauración entonces provee gracia y paz, mi querido, por medio de ese conocimiento del Padre y de la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces, pues para vivir mejor, lo que debemos hacer es buscar la restauración. Entonces, segundo capítulo, ¿cómo buscar la restauración? El Salmo 85, verso 4, 7 dice lo siguiente: restáuranos una vez más, Dios y Salvador nuestro. Pon fin a tu disgusto con nosotros. ¿Vas a estar enojado con nosotros para siempre? ¿Vas a seguir eternamente airado? ¿No volverás a darnos no volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti? Muéstranos, Señor, tu amor inagotable y concédenos tu salvación. Fíjate que el Señor dice, ¿vas a buscar la restauración por tu propia cuenta? Entonces, pues la harás por pedazos. Pero si tú me dices, vengo delante de ti, Padre, a buscar la restauración, vengo a decirte que necesito de ti para ser restaurado, vengo a decirte que yo soy esa obra de arte que tú hiciste en la creación, pero que ha sido lesionada, que ha sido deteriorada, que ha sufrido golpes y que ha sido arrugada y maltratada por este mundo y por las personas que están allí, vengo a que tú me restaures. Pero ¿sabes qué hace una obra de arte frente al experto? Se queda quieta y confía en su restaurador. Entonces, ¿cómo buscamos la restauración? Diciéndole, Señor, ¿sabes qué? Necesito que lo hagas. Y a partir de hoy debes dar inicio a tu acción. A partir de hoy debemos disponernos y de manera activa estar atentos para ser restaurados, para buscar ser restaurados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en el segundo capítulo vamos a irlo por unos numerales. Primero, a través del servicio. Necesitas saber que eres útil. Y el servicio nos permite demostrar que somos útiles. Muchos de nosotros hemos creído que ya no servimos para nada, que hay poco por hacer en este mundo y que ya no hay remedio en él. Estamos al amparo de nuestra poca capacidad y nos sentimos muy poca cosa. Pero recuerde, el dedo pequeño del pie sirve para mantener el equilibrio de todo nuestro cuerpo. Estamos al amparo de nuestra poca capacidad, pero también de nuestro poco tiempo, de nuestra poca habilidad, incluso de nuestra edad, porque cuando vamos avanzando nos vamos desgastando y nos vamos cansando, aunque realmente hay algunos muchachos que son muy jóvenes y que tienen menos de 30 años, dígase usted 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, están cansados, se la pasa todo el mundo, todo el tiempo echados en la cama durmiendo. Óyeme, perdóname, el Señor nos llamó al servicio, a la actividad. Estamos considerando muy poca nuestra capacidad y nuestra condición civil. Es que estoy casado, es que estoy viudo, es que soy soltero. También dudamos y tenemos en poco nuestra preparación académica. Pero recuerde, Ananías era una persona de muy poca capacidad y conocimiento, pero fue el que instruyó a Pablo en las buenas nuevas del Evangelio. Y Pablo era el tipo que sabía de todo es todo, pero Juan Ananías es el que le enseñó. Dios tiene un propósito contigo y quiere restaurarte para que seas su instrumento, y lo serás si te dispones para servir. El servicio restaura, sí, y claro que sí, y totalmente sí. ¿Por qué? Mira, Pedro está totalmente devastado, Pedro está totalmente acabado, negó a su maestro, dijo que no y no y no, tres veces. Y Jesús llega y lo lleva aparte y lo restaura. ¿Y sabes qué hace Pedro? Sale a enseñar las buenas nuevas. Cuando Pedro se dispuso, enseñó el Evangelio y en una de esas predicaciones se convirtieron 3,000. La salud mental de las personas depende en gran manera del servicio que presten.
Cuando las personas llegan a una edad madura y son pensionadas o se retiran de sus actividades laborales, se sienten inútiles porque no están haciendo nada. Bueno, aunque a algunos como que les gusta no hacer nada, pero en realidad la psique del ser humano nos lleva a mantenernos siempre en ocupación. ¿Y sabes qué? Vemos mucho eso en los Estados Unidos o en, los países del primer mundo, en esos países que son muy desarrollados, en donde las personas mayores se lanzan al servicio. ¿Y sabes? Es el servicio social. ¿Y sabes en dónde? En las iglesias. Sí, señor. Algunos esperarán y querrán llegar a decir, pues pastor, entonces cuando yo me jubile, cuando ya tenga el tiempo de pensión, entonces voy a servir en esa iglesia. Yo te voy a decir lo siguiente, empieza a servir desde ahora. Si eres joven, si eres preadolescente, empieza a servir desde ya. En Rocaquit hay niños que están sirviendo para poder enseñar a otros el evangelio. Entonces, una de las necesidades básicas como seres humanos es sentirnos útiles. Por eso entonces Dios lleva al soltero al servicio. ¿Sabes qué le dice el Señor? Le dice, ocúpate y aléjate del mundo. Primera carta Corintios capítulo 7, verso 32. El soltero se ocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Uno son las cosas del Señor y otro es el Señor de las cosas. Porque es que el soltero dice, ay, me voy a quedar soltero toda la vida, ay, no voy a disfrutar de, ay, ay, ay. Y el Señor le dice, no, no, no. El soltero se preocupa por sí mismo y por llenar sus sentimientos olvidándose de dar. Y Dios lo lleva a servirle. Y cuando usted y yo servimos, estamos dando. Entonces pídele, si eres soltero, pídele a Dios que te guíe hacia ese verdadero servicio. Pues no solo puedes servir y vas a servir en tu iglesia, sino también vas a servir afuera, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu casa, en tu reino privado, donde hay un papá, una mamá y unos hermanos que necesitan conocer de Dios. Y sabes que también el Señor incluye la familia, y por eso dice, en el reino privado vas a servir. Pero también dice la familia, en el reino privado, que sirva. Josué capítulo 24, 24, el pueblo respondió, solo al Señor nuestro Dios serviremos, y solo a Él obedeceremos. Este pueblo se dispone a servir al Señor. Entonces puedes servir como familia en la empresa, en el colegio. Sirve donde estés, donde te encuentres, en la universidad. Sirves pagando los impuestos. Sirve siendo honesto en los exámenes. Sirve diciéndole no al soborno. Sirve diciéndole no a la mentira y no prestándote para el chisme. Sírvete, sirve realmente cuando nada, absolutamente nada, de lo que haces en tu vida queda por fuera de desarrollar un servicio que glorifica al Señor. Bueno, ¿cómo va a buscar la restauración a través, además del servicio? Entonces, segundo, lo busca la restauración a través de la oración. Efesios 6, 18. Buscas tu restauración a través de la oración. 6, 18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, y manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. La restauración espiritual requiere de tu participación activa en la comunicación con Dios. Si no es Dios el que te dirige, entonces es Satanás. Tremendo. Porque es que muchas personas viven en la carne, conocen de Dios, pero toman sus decisiones carnales. Cambian su manera de hablar y no es que hablemos de, oh gloria a Dios, te alabado Señor, bendecido por Cristo. Y después echan por aquí sus groserías, sus maldiciones y sus palabras o veces y todo lo demás. No, 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 no. Usted y yo servimos a través de la oración, perdón, buscamos nuestra restauración a través de la oración. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo nos mantenemos alerta y perseveramos en oración, no solamente por lo nuestro, sino también por las demás personas, nos percatamos que hay algunos que van como cabeza para pique, porque se están alejando, se han alejado del Señor. Oramos por ellos, intercedemos por ellos. ¿Ellos tendrán que tomar sus decisiones? Claro que sí. Pero yo estoy siendo restaurado cuando me intereso no solamente en mis problemas, cuando me enfoco no solamente en lo mío, sino también me involucro con los demás y las necesidades de los demás. No busco resolver los problemas a otros, no, para nada. Lo que busco es que al orar y al hacer mi oración de intercesión por aquellos otros, entonces saco mi centro del ser, mi preocupación, mi angustia, mi dolor, mi pasado, mi agobio, mis cargas, y la llevo al Señor y le digo, Señor, y sabes que también hay otros que están pasando por las mismas o están peores que yo. Si no te gobiernas por Dios, si no estás siendo guiado por el Señor,
Si no estás siendo dirigido por el Señor, entonces además de dirigirte o ser dirigido por el diablo o por el mundo, entonces te dirige tu carne. Tú eliges, ya que la instrucción dice, ora por otros. Porque puede ser que aquellas otras personas sean las que te estén ocasionando el daño que te ha llevado a buscar restauración. Entonces oras, como dice el Señor Jesús, oren por sus enemigos. Oren por aquellos que lo lastiman. Si te dan una bofetada, ponle la otra mejilla, dice el Señor. Perdona tantas veces te ofendan. Por otra parte, la única manera en que la apatía, la incertidumbre, el temor y el pasado doloroso que nos aquejan tanto se vayan y nos permitan vivir mejor, pues es teniendo una mejor relación personal con el Señor. Es vivir realmente una relación de intimidad y así lo vamos a conocer más y más íntimamente. Allí es cuando conseguimos, con un buen tiempo de intimidad, una mejor relación, porque estamos solamente nosotros con el Señor con nosotros. Y no el Señor con mi cónyuge, no el Señor con mis hijos, no el Señor con el pastor, no, conmigo porque soy su hijo, me relaciono directamente con Él, por eso no hay más intermediarios, por eso solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino, se hizo hombre y que tomando esa condición de ser humano, lleva todas las cargas del pecado, esclavado en la cruz, puesto en una tumba y al tercer día levantado por medio del poder del Espíritu Santo, porque no cometió ningún pecado y no merecía ese juzgamiento, mucho menos ese castigo. Entonces, cuando usted y yo lo conocemos, mi querido, no podemos engañarnos, ni podemos engañarlo a Él, porque Él nos conoce. Estamos frente a frente ante quien lo sabe, lo conoce y reconoce quiénes somos y sabe todo nuestro. Sabe y estaremos con quien delante de Él no es posible alardear, porque nos conoce y sabe lo que nos pasa. Tenga presente, mi querido, que no hay cristianismo sin oración. Y para hablar con Dios solo se necesita disposición. Recuerden, buscamos la restauración y para buscar la restauración estamos dispuestos a hacer lo que se nos dice. ¿Qué nos dice el Señor? Sirve y ora. Sirve y ora. Amén. Cuando usted y yo nos disponemos para orar, se convierte en una disciplina. Esta disciplina crea un hábito. Este hábito finalmente nos va a conducir a un descanso mientras nos deleitamos estando en la presencia de Dios Padre. Cuando estés en la presencia de tu papá, gozarás y disfrutarás del tiempo de oración. Escuché a un neurólogo decir lo siguiente, que el cerebro está dividido en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Dice que el derecho no es el que conoce el tiempo. Es decir, el hemisferio derecho vive según el tiempo, pero el izquierdo no lo hace. Entonces, cuando tú te quedas mirando atentamente algo y te llama la atención, te olvidas del tiempo. El hemisferio izquierdo reconoce una necesidad y empieza a identificar una satisfacción. Entonces, cuando usted y yo nos distraemos, disipamos todos nuestros pensamientos, nuestras dudas, nuestras angustias, nuestros pesares, nuestros dolores, nuestras enfermedades, y estamos plenamente concentrados en ese diálogo con Papá Dios, nos olvidamos del tiempo. ¿Sabes qué estamos haciendo? Meditando. No digo que te eleves a la enipotencia ni te pongas en posición del loto, no, sino que te concentres en Papá Dios y te olvides del reloj. Conviene entonces que escojas un horario en el que nada te distraiga. Ojalá sea de madrugada, estando en tus cinco sentidos, no. ¡Ah, Señor! No. Despierto. Considera entonces que el hábito requiere romper y sacudir la carne. La primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, 17, dice: oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Algunos religiosos lo que hacen es rezar todo el día, y largas letanías. Cuando habla de orar sin cesar, es que estemos en permanente comunicación con Él, que estemos dispuestos a una charla con Él. Es como nos dice el pastor Darío, el obispo de nuestra iglesia, dice: usted en la mañana se reúne con el Señor y le entrega todo un sinnúmero de argumentos, necesidades,
y gratitudes a él. Y a lo largo del día va mandando pequeños emails o pequeños WhatsApp para entrar en la época de las redes sociales. Tercero, ¿cómo más busco la restauración? Vimos orando, vimos sirviendo y ahora reconociendo quiénes somos. Efesios capítulo 4, verso 22 y 24. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ese es el estado prístino que usted y yo tenemos cuando llegamos al Señor. Hemos sido deteriorados cuando salimos, cuando estamos muertos espiritualmente, pero ahora el volver a través de Cristo, volvemos a esa, en verdadera justicia y santidad, a ese nuestro estado, a esa nuestra nueva naturaleza, en donde somos divinamente regenerados. ¿Ok? Entonces reconoce quién eres y así tú sabrás y podrás vivir un proceso de restauración. Pensemos en lo siguiente. Miremos la Gioconda de Da Vinci, que es llevada a un sitio. Perdón, me estoy hablando como italiano. Sí, bueno, ok. Entonces, él lleva a un sitio y la ponen en un trípode, ¿cierto? Y empieza el restaurador, el experto en arte, con delicadeza a medir los aceites que tiene la pintura y la pintura se queda inmóvil. ¿Sabes por qué? Porque cuando la pintura reconoce quién es, entonces sencillamente deja que el dueño o el experto actúe. Entonces, cuando usted y yo reconocemos que somos hijos de Dios, pues entonces nos movemos en ese ambiente y decidimos de acuerdo a ello. Miremos un ejemplo, cuando llegan los hijos de un rey o del presidente de la república, o incluso cuando llegan los hijos de tu jefe que son casposos, molestos, ¿cómo llegan ellos? Bueno, ellos llegan acaso, ay, qué pena, yo soy el hijo de mi papá. Llegan rogando que les des algo que necesitan. Por favor, miren, bueno, los muchachos rechinchosos son así, ¿cierto? Es así, pero los que son sencillos y los que tienen una actitud dispuesta y con humildad, sencillamente sí pueden pedir los favores, ¿cierto? Pero hay unos muchachitos que realmente dije, uy, si no es porque fuera el hijo de mi jefe, ¿cierto? Pero llegan pidiendo lo que necesitan y no se conforman con que les digan un no. Llegan con la cabeza alta. Llegan pidiendo lo que necesitan e incluso dando órdenes. Y llegan porque reconocen cuál es su posición y la merecen porque su papá es el dueño. Llegan motivados por el estatus que le otorga ser los hijos del papá, del dueño, del rey, del presidente. No estoy validando el orgullo para nada, pero tampoco la falsa humildad. Tú y yo somos hijos de Dios y Él ha dado vida por medio de su Hijo a usted y a mí. ¿Quién es? Escúchame bien, Él ha dado vida por medio de su Hijo a ti y a mí. Ha dado vida porque nuestro espíritu estaba muerto por el pecado. Cuando llegamos a Él por medio de Cristo Jesús, Dios nos da vida nuevamente y una nueva vida, una nueva naturaleza que nos hace ser reflejo real de su imagen. Una persona está conformada por tres ámbitos: lo espiritual, lo anímico y lo físico. Lo físico está permanente, se ve, está activo y todo lo demás. Lo anímico se maneja de acuerdo a la carne, ¿cierto? Pero lo espiritual está muerto. Pero cuando usted y yo llegamos al Señor, Él por medio de Cristo nos da una nueva vida. Entonces esta imagen de estos dos, la parte física, la parte anímica y esta espiritual que está muerta, no reflejan la imagen del Señor. Pero cuando llegamos a Cristo, entonces la parte física, la parte anímica y la parte espiritual reflejan la Trinidad del Señor. Así que no eres cualquiera. No puedes contentarte con las migajas, ni permitir que pase por encima de ti. Es muy triste ver a mujeres y a algunos hombres que se involucran con personas que no los valoran, que los desestiman, que están entregando sus cuerpos y sus corazones por unas migajas de amor, que mendigan amor. Valórate como Dios te valora. Valórate como Dios te ha dado valor y como ese valor que te da diciéndote, tú eres mi hijo. Mucho de lo que se debe restaurar es a causa de los compromisos del corazón por el amor que se falla o que se ha venido fallando o por el amor que cada rato se viene a ser destruido, por las emociones que se llevan al tope y esas emociones que nos llevan a tomar decisiones que son equivocadas, como esos amores clandestinos, como esas relaciones abusivas, como esas relaciones que se toman porque fue por el afán del destino
y son oportunistas o porque me dejó el tren y hay que hacerle. Reconocer esta parte es muy importante, mi querido. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer? Escuche bien. Reconoce quién eres y tú eres hijo de Dios. Reconocer esta parte es muy importante. ¿Por qué, mi querido? Pues porque cuando uno sabe quién es, da valor a su vida y vive mejor entonces. Puede poner límites, sabe para dónde va y no tiene temor ni de fijar límites ni para el camino que va a recorrer. No el camino según su propio parecer, sino un camino que ha consultado y ha ido buscando en oración y con la guía del Espíritu Santo en Dios. No permitas entonces que te menosprecien. No permitas entonces que seas conformado y que te conformes con los parámetros que entrega el mundo. Es que a mí ya me tocó, es que esa es la edad que tengo y entonces ya no pude más, entonces eso fue lo que me tocó. Me he dicho, gracias a ese o gracias a esa, me salvó de quedarme soltero, viudo, separado, no sé qué, abandonado o morirme de hambre. No. Ay, es que estoy solo, es que él. Valórate. Cuarto, ¿cómo más buscas tu restauración? Bueno, buscas tu restauración y no me refiero a esto, perdón, buscas tu restauración a través de vivir el hoy. Y no me refiero a típicos el hoy, sino me refiero a vivir a que se vive mucho en el pasado. El Señor le dijo a un hombre rico cuando le responde, cuando este hombre le dice, quiero ir detrás de ti, quiero acompañarte y ser tu discípulo. Y el Señor le dijo en Lucas 9:62, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y es que esto me dijo, déjame ir a despedirme de mis padres y de mi familia. Y el Señor Jesús le dice, nadie que mire hacia atrás. Y en Isaías, capítulo 43, verso 18 y 19, dice lo siguiente, olviden las cosas de antaño, ya no viven en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. No se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Es necesario entonces, mi querido, que perdones lo que hay en el pasado, que perdones lo que tengas que perdonar. Y si hay que perdonar, pues entonces suelta y perdona. Toma la decisión y vive libre, porque el no perdonar te lleva a la amargura. Ahora, el recibir perdón, el perdón que Dios nos ofrece, pues sencillamente Dios lo dispuso a través de su Hijo Jesucristo. Entonces créelo y vívelo, vive libre de la culpa, porque la culpa solo nos conduce a la amargura, al resentimiento, nos conduce a sentirnos amilanados y a vivir como menospreciados, mientras que la restauración nos lleva a la libertad. No le creas a ese refrán que dice, todo tiempo pasado fue mejor. No, tu presente en Cristo es mucho mejor. Deja el pasado y todas tus cargas atrás, porque Dios ya te perdonó y Él quiere restaurar tu vida. Repasemos rápidamente, ¿le parece? ¿Cómo? Escúchame bien. ¿Cómo logro yo entonces buscar la restauración? A través del servicio. ¿Qué más? ¿Vimos? A través de la oración. ¿Algo más? Reconociendo quiénes somos o quién eres, ¿cierto? Y cuarto, viviendo el hoy, viviendo el presente. Pero hay que hacerlo. O sea, no hay que dejar pasar mucho tiempo, mi querido. Quinto punto. Ordenando tus prioridades. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, primera parte, primer versículo, dice, o se cuenta la historia, se cuenta el relato del rey Ezequías cuando el Señor le envía una razón por medio de Isaías. Le dice, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Y acá el Señor le informa a Ezequías por medio del profeta que ordene su casa porque se va a morir. Ojalá que el Señor nos reciba con este mensajito en estos días. Este hombre hace caso al Señor, ordena tu casa, pero también pide y clama por misericordia. Y le es concedido 15 años más de vida. Dios a ti y a mí nos hace el llamado hoy. Y recuerda que la palabra de Dios dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Entonces cada día el Señor nos hace un llamado, ordena tu casa. Recuerda que la restauración es la mía. Busca tu restauración. Y el orden estipulado es así. Primero Dios, luego tú. Los que somos casados, nuestra esposa, nuestro cónyuge. Luego viene nuestra familia, ¿cierto? Entonces están nuestros hijos, ¿cierto? Luego está la parentela, ahí mismo. Luego viene el trabajo. Luego tu iglesia. Luego el ministerio, los amigos y el novio de último. Vamos a ver por qué. Dios primero. Dios está primero, lo busco, dependo de Él, le obedezco, respondo al de
respondo a su llamado y sobre todo respondo en obediencia, porque confío en que su palabra es verdad. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. El Salmo 85:9 dice, muy cercano está para salvar a los que le temen, para restablecer su gloria en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. De la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. El Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra rendirá su fruto. La justicia será su heraldo y le preparará el camino. ¿Será que entonces no debemos colocar a Dios de primero? Toda tu mente, toda tu fuerza, todo tu corazón, todo tu ser debe primero buscar a Dios. Luego vienes tú. Esa es tu segunda prioridad. Prioridad uno, Dios. Prioridad segunda, la persona misma. Busca tu restauración. Dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos más al prójimo y no nos amamos nosotros, entonces lo que estamos haciendo en realidad es idolatrando al otro, ¿cierto? Entonces usted y yo tenemos que darle importancia a Dios y el lugar a Dios, pero también el lugar que Dios tiene para ti y para mí. Debemos valorarnos, no involucrarnos en relaciones insanas o malucas o que nos van a llevar a perder, no dejarnos manipular. Preocuparnos por nuestro corazón, por nuestra espiritualidad, por nuestro físico, alimentándonos bien, haciendo ejercicio, yendo a chequeos médicos, preocuparnos por nuestro entorno, por el manejo correcto de nuestras finanzas, porque algunas personas se endeudan tanto que pierden el norte. La prioridad no es endeudarse. Quizás usted quiera endeudarse porque quiere comprar ropas, joyas y muchas cosas más, o un carro nuevo, un celular nuevo, pero este reloj funciona como funciona quizás otro. Un celular funciona como quizá funciona otro. Una prenda de vestir puede vestirnos por más tiempo, pero muchas personas viven endeudadas y pierden ese norte. Debemos ahorrar, debemos diezmar, no gastar inútilmente. Lo contrario sería sencillamente vivir en desorden. El Señor nos ha llamado a que ordenemos nuestra casa, a desecharnos de la mala alimentación, de la salud descuidada, de solo dedicarnos al trabajo, de tener exceso en los gastos, de tener impulsos, de vivir bajo la compulsividad de comprar y de los lujos innecesarios, de sencillamente no tener descanso, o al contrario, tener demasiado descanso, de tener una diversión, pero una diversión maluca, nada grata y para nada sano. Compartir el tiempo con amigos, pero no compartir el tiempo con familia, porque mucha gente vive más afuera que en la propia casa. La primera carta de los Corintios nos dice lo siguiente, capítulo 10, verso 31. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y en Efesios 5:29 dice, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia. ¿Quién sigue en el orden de tus prioridades para buscar tu restauración? Tu cónyuge. Primera carta a Corintios dice lo siguiente en el capítulo número 7, versos 3 y 4. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente su mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Algunas veces utilizamos mucho, sobre todo los hombres, decimos, es que el Señor me dijo que tu cuerpo era mío. Y el Señor me dijo que disfrutara con la mujer de mi juventud. Entonces, ¿qué pasa? Mire, que no sé qué. Hay que entender y hay que darle prioridades, porque la salud de nuestra esposa o la situación de nuestra esposa es la que finalmente nos da la oportunidad de tener una satisfacción plena a nivel sexual, tanto ella como la nuestra. No solamente nosotros tenemos satisfacción sexual, caballeros. Cabe entonces recordar que unirse a su cónyuge, dice el Señor, que deje a su padre y a su madre, porque llegarán a ser uno solo. Miren lo que dice en el capítulo 6, verso 17 de la misma carta a Corintios, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Escuche bien aquí, y estamos yendo primero con la prioridad de ordenar nuestra casa al Señor, luego nosotros mismos, y estamos viendo ahora el cónyuge, y dice, si yo me uno al Señor, me hago uno con Él en espíritu. Y entonces mire lo que dice Efesios 5:32, esto es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Escuche bien aquí, por favor. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Dice, como a sí mismo. Como a sí mismo debemos amar a nuestro cónyuge. ¿Le está facilitando, le admites el pecado a tu cónyuge simplemente? Entonces lo estás idolatrando.
fija límites o lo dejas que haga lo que quiera. ¿Está en orden? ¿Están en orden y caminan juntos o es sencillamente caprichosa tu posición? Pon en orden las cosas con tu cónyuge. Siguiente, ¿qué más debemos poner en orden? En nuestras prioridades, a nuestra familia. Dios te dejó en un sitio específico, en un lugar que se llama el reino privado, que es tu casa. Hoy en día quieren destruir la familia. Hoy en día quiere que se le dé más importancia a los amigos antes que a la familia misma. Hoy en día a la familia le da más importancia a los amigos y hay amigos que ni siquiera viven ni se comportan conforme a la palabra. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa? La familia tendrá defectos, pero también tiene virtudes porque es tu familia. Ayudas en los quehaceres, compartes, aportas. ¿Aportas económicamente a tu familia o te la gastas toda completica? ¿Honras a tus padres? ¿Escuchas y les obedeces? ¿Te tomas tiempo para saber cuáles son las necesidades de tu familia, de tu casa? También es un servicio. Recuerda que quien no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. Y la palabra de Dios nos dice, hijos obedezcan a sus padres, pero también nos dice, a nosotros los padres no los exasperen. Y a todos nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero también dice, déjalos cuando te cases. Vaya, busque rancho aparte, mijo. ¿Qué otro en el orden de prioridades va? Ahí en la familia tenemos que tener en cuenta la parentela. Y cuando hablo de dejar la casa de nuestros padres, estamos diciendo a nuestra parentela, ustedes allá y nosotros acá. ¿Ok? El trabajo es otra prioridad. Pero mire que va primero Dios, luego vas tú, luego va tu cónyuge, luego va tu familia. Y luego viene el trabajo, porque es que el trabajo me saca de Dios, el trabajo me lleva a mi cansancio, el trabajo me aleja de mi cónyuge, el trabajo me hace perder a mi familia. Entonces dedicas mucho tiempo, mucho esfuerzo a lo que estás haciendo, lo haces como para el Señor o vives de queja en queja. ¿No te rinde lo que ganas? ¿Es ese el único medio de tu provisión? ¿Te convirtió en tu ídolo o le das gracias a Dios por lo que le corresponde? ¿Le das a Dios lo que le corresponde también por el producto de tu trabajo y la provisión que Él te da a través del trabajo? Colosenses 3:23 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. ¿Cuál es el orden de las prioridades que viene aquí que nos sirve para nosotros estar restaurados? La iglesia. Recuerda que ustedes somos ovejas, y somos ovejas no de engorde. Ahora, tenga presente lo siguiente, las ovejas son llevadas por el pastor a un pastizal, las ovejas buscan qué comer, pero hay algunas que no buscan comer. Hay otras que buscan solo comer y no dan, entonces son ovejas de engorde. Recuerde que hay que dar fruto, recuerde que hay que servir, no solo asimilar, no solamente chupar banca, hay que servir. Y ahora, es que a mí no me dan, es que yo no quiero, es que yo quiero que hagan las cosas, yo quiero. Oye, si tú eres una ovejita que va a colocar condiciones para el pastizal en donde te lleva el pastor, ten cuidado, porque el pastor mayor te puede poner en orden. Y no es una amenaza, es que desafortunadamente las ovejas quieren que sea el pastor el que ocupe y haga muchas cosas por ellas, como decirle no al alcohol, decirle no a la inmoralidad, que fije límites, que vaya y le diga al marido o a la esposa que haga esto, aquello y lo otro, que se ocupe los hijos, que... cuando son responsabilidades personales y el crecimiento es personal, la libertad es individual. Yo soy libre, pero la oveja tendrá que buscar también su libertad a través de Cristo. Amén. En Mateo 6:18 dice, las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella, y está haciendo referencia a la iglesia. Ustedes somos un mismo cuerpo, entonces la prioridad no está en la iglesia, no ir a jugar fútbol, no mandar a lavar el carro, no visitar la mamá y el papito, no salir al centro comercial, no, primero la iglesia, el domingo con la iglesia, ahora mismo por la virtualidad, y cuando lleguemos a la presencialidad, pues la presencialidad. El orden, seguimos, tus amigos. ¿Se convirtieron en dioses? ¿En tu dioses pasas más tiempo con ellos que con tu propia familia? ¿O quizás en ellos te refugias porque huyes de tu casa? ¿Te preocupas más por ellos que por los de tu casa? ¿Saben más ellos de ti que los de tu propia casa porque a ellos les cuentas todo? Y como en tu casa te regañan o te ponen límites, entonces, ay no, mejor me voy con mis amigos. Busca su aprobación antes que la de tu familia.
pero realmente estás examinando las apreciaciones que ellos entregan y sobre todo aquellas apreciaciones que van en contra de la verdad, porque si es así, minan, lesionan y dañan tu pensamiento y terminan sacándote del servicio y terminan sacándote de la iglesia. Por eso los amigos van por allá al final. Por eso primero Dios, luego tú, luego tu esposa o tu esposo, los que tengamos cónyuge, luego nuestra familia, luego el trabajo, luego la iglesia y por ahí van los amigos, porque es que un amigo me puede sacar de la iglesia y me puede sacar de servir. He visto a muchos a los cuales los amigos los sacan de la iglesia y los sacan del Señor, los sacan de los caminos del Señor, porque los amigos tuyos viven la palabra, conocen la palabra o no. Primera carta Corintios 15:33 dice lo siguiente: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por ahí dice un refrán popular, dice que el que con lobos anda o el que con niños se acuesta, preocúpate por hacer amistades significativas, sinceras y centradas, porque algunas personas dicen, es que mi amigo o mi amiga de años, pero esa amiga tuya vive tomando decisiones que uno dice, por favor, ni siquiera la Biblia lo certifica, ni siquiera Dios está de acuerdo con eso, de qué hace tu amiga o qué hace tu amigo, así es de que, ojo, revalúa esa amistad, debe buscar amistades significativas, sinceras y centradas en la verdad. Por último, el novio o la novia. Cuando tú estás buscando tu restauración, el orden de tus prioridades te lleva a dejar de último al novio. ¿Sabes por qué? Porque el novio te saca de la iglesia, el novio te saca del servicio y el novio te saca de tu casa. El novio te lleva a la inmoralidad y el novio te puede llevar incluso a perder el trabajo. Porque el novio se convierte en la meta. Se convirtió o se pone tal vez como un Dios. Tanto así que dices a la palabra, no te escucho, no te entiendo, no creo en ti, no te obedezco, pero sí obedezco lo que me dice el novio o la novia. Algunos noviazgos adquieren obligaciones como si estuvieran casados. En algunas ocasiones no tienen relaciones sexuales, pero se pagan las deudas, se van para arriba y para abajo. Yo no estoy en contra del noviazgo, no, el noviazgo es para disfrutarlo, pero escúchame bien esto que te voy a decir, el noviazgo es en soltería. Ah, cuando sea una palabra de promesa de matrimonio, ya hay una situación puntual, pero todavía son solteros y todavía se puede terminar esa relación de noviazgo si ve que el matrimonio no va a funcionar, porque así como está en el noviazgo, así va a ser en el matrimonio y aún peor. Algunos dicen, es que cuando me casó peló el cobre. No viste el noviazgo. Se convierte tu novio en el refugio porque en tu casa las cosas están a punto de estallar y no son nada gratas. Ojo con eso. Porque terminas haciendo lo mismo que es en tu casa con tu pareja, con tu novio. Esa persona finalmente reconoce al Señor, obedece al Señor, sigue los lineamientos del Señor, porque el día que se casa te dice, eso era antes, eso es como cuando el demonio lleva a la gente al infierno, le dice, estamos de promoción, entonces hay asado, hay fiesta, hay meta por todos lados, pero cuando llega la persona, bueno papito, a pelar la paila porque las elecciones pasaron. Deja que Dios restaure el orden de tu vida, el orden de tus prioridades. Dile sin miedo, Señor, dime qué pasa y qué estoy haciendo aquí. Quizás todo está patas arriba y necesitas realizar un cambio extremo. Pues entonces es hora de restaurar el orden y eso empieza por ti. No esperes que el Señor te llame a ordenar tu casa. Porque cuando lleguemos a la presencia del Señor y Él no muestre el video que tenía para nosotros, nosotros vamos a decir, uy, perdí esa vaina por ser bobo, por ser necio. Mira todo eso bueno que me tenía el Señor para vivir una vida abundante. Bueno, pues estoy aquí en la presencia del Señor. Chévere. El Señor dice, mira todo lo que se perdió por llegar aquí antes de tiempo. Concluyamos. Ya el Señor te ha dicho que es tu responsabilidad buscar la restauración, el beneficiado, y el beneficio es para ti. Medita entonces en las áreas de tu vida que necesitan ser restauradas y disponte a hacerlas. Dile, Señor, aquí estoy, trabaja en mí. Como dijo David, sondea mi corazón y ve qué hay allí, Señor. Mira qué es lo que hay en lo profundo. No des más alargues, no vivas en tu pasado. No diga mejor mañana, diga ahora, de una vez. Cierra el ciclo destructivo del ayer, vivirás entonces mejor. Vive mejor. Sé de aquellos que oyen la palabra y la hacen. Sé aquel hijo de Dios que es prudente y construye su casa sobre la roca. Padre, gracias por tu palabra, que es verdad. Te alabamos y te bendecimos y descansamos y reposamos en ti, Señor. Hoy venimos aquí, Señor, para decirte que te necesitamos para buscar nuestra restauración, Señor.
Entendemos que una de esas acciones es el servicio, la oración. Entendemos que debemos vivir en el presente y no vivir en el pasado. Entendemos, Señor, también que debemos darnos, Señor, a ordenar nuestras prioridades, a colocar en orden nuestra casa, Señor. Por eso hoy venimos de corazón, Señor, a pedirte. Habla con el Señor allí. Y tú que llegas y tú que nos conoces o estás escuchando esto por primera vez, te invito a que hagas conmigo estas sencillas palabras que se convierten en una declaración de nuestra fe. Dí conmigo, Señor Jesús, hoy creo en ti. Creo que viene directamente enviado por el Padre, que existe una obra por mí en la cruz y esa restauración me permite hoy decir que todos mis pecados me son perdonados. Porque te hago a partir de este momento mi Señor y Salvador personal. Creo en ti, te recibo como mi único Señor. Además de esto, Señor, recibo el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Y el Padre que está en el cielo me sella con el Espíritu Santo la promesa y me hace su casa de habitación. Ahora soy templo. Señor, estoy dispuesto a que restaures mi vida, a que me vuelvas a mi origen, a mi estado inicial, que hagas de esta obra de arte tu mejor producto de calidad. Oramos en el nombre de Jesús de común acuerdo. Lo confieso con mi boca, creyendo que soy una nueva creación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a casa. Vive mejor. Oremos por diezmos y ofrendas. Padre, gracias por aquellos que han diezmado y han ofrendado. Señor, bendice sus vidas, Señor. Guíanos, Señor, para hacer una administración, un uso adecuado de los recursos. Ensancha el territorio para que podamos, Señor, entender y comprender que eres tú el proveedor, Señor. Y bendice cada persona que ha decidido, Señor, hacerlo. En el nombre de Jesús. De común acuerdo oramos, Señor. Amén. Oramos por aquellos que no lo hacen. Oramos por aquellos que consideran que no es y que creen una parte de tu palabra, pero esta no la creen, Señor, o no la practican. Oramos para que tú seas el que los lleve, Señor, a esa decisión, pero que lo hagan rapidito, Señor, en el nombre de Jesús, porque se dilata mucho. Oramos, Señor, con la guía de tu Santo Espíritu. Amén. Muy bien, vamos a tomar la cena, Señor, por favor. Pan. Vino. Yo recibí al Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de acaso lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan eso en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan eso cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de ese pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tú viniste a restaurarnos. Viniste para, al ocupar nuestro lugar, darnos vida nuevamente y una vida abundante. Viniste a restaurar la creación del Señor, a nuestro estado pristino, a nuestro estado original, Señor. Gracias por eso, Señor. Hoy oramos por sanidad, vida y fortaleza, y por aquellas personas que pasan por momentos de enfermedad y dificultad, Señor. Por aquellos que tienen debilidad, Señor, porque hacemos nuestro autoexamen y nuestra autoevaluación. Oramos confiadamente en nombre de Jesús por sanidad, vida y fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar la cena, por favor. Muy bien, recordamos que el pan y el vino son meros símbolos y que recordamos que Jesús vino una primera vez, murió en la cruz, pero Él dijo: volveré una segunda vez, y estamos esperando la segunda venida del Señor. Por eso entonces también oramos por los cumpleaños y los aniversarios de matrimonio. Entonces acompáñame, por favor, bendice hoy Dios de los cielos aquellos que han cumplido años en esta semana y que están cumpliendo años en el día de hoy. Bendice sus vidas, Señor, gracias por ellos. Gracias porque primero ellos te conocen, Señor, pero sobre todo nos permitiste conocerlos y ser partícipes de caminar en esta vida, Señor, para vivirla mejor. Verlos a ellos vivir mejor y que igualmente ellos lo hagan con nosotros, que nos vean vivir mejor esa vida que tú nos ofreces. Oramos en el nombre de Jesús de común acuerdo con la guía de tu Santo Espíritu y los bendecimos a ellos. Bendecimos también las parejas de aniversario. Bendíceles a todos y cada uno de ellos y que continúen siendo ese ejemplo para otros, Señor. Y si hay algo que arreglar y que hay algo que corregir, si hay algo que restaurar en la vida de matrimonio, Señor, que así sea, Señor. En el nombre de Jesús, guíalos con el poder de tu Santo Espíritu y que sean parejas obedientes y confiables y que confíen en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Padre, bendecimos a los que salen de la ciudad y a los que regresan. Bendícelos con su propósito de salida y con su propósito de llegada. Y permite que lleguen, Señor, a nuestra ciudad para que conozcan de ti y avancen en el proceso del crecimiento y del conocimiento de ti para vivir como tú mandas, Señor, que vivamos.
Oramos, Señor, también por aquellos que están buscando trabajo, por aquellos que están buscando presentar sus negociaciones, sus propuestas de negocio, sus hojas de vida como profesionales, Señor. Aquellos que tienen negocios en la parte de servicios, en la parte de la prestación profesional, Señor, de sus actividades, o que venden o comercializan productos, Señor. Bendícelos, Señor. Da trabajo al que no lo tiene, da la provisión al que no lo tiene y al que lo necesita, Señor del cielo. Y sobre todo, Señor, gracias por aquellos que tenemos trabajo y la provisión que entregas a través nuestro, a través de nuestro trabajo, Señor, para nosotros. Ayúdanos a ser buenos administradores en el nombre de Jesús. De común acuerdo oramos, Señor. Amén y amén. Y Padre, gracias de nuevo porque nos permite ser aquellos que oímos la palabra y la llevamos a la práctica, haciéndonos hombres y mujeres prudentes, como aquellos que construyen su casa sobre la roca. Felicidades, iglesia. Dios los bendiga. Los chicos, a Roca Kids. Nos vemos. Chao, Dios los bendiga.